Comienzo a la ceremonia. Thank you.
A continuación, escucharemos palabras de cada uno de los esposos. Saludos amigos y familia, un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos, qué bueno teneros aquí. Es muy importante para nosotros que vinieran a celebrar nuestro primer año juntos. Ustedes son los testigos de nuestra historia. Con ustedes hemos compartido grandes momentos. No queríamos dejar pasar esta fecha que nos dio el pretexto perfecto para verlos. Este encuentro fue pensando sin tanta formalidad, solo las ganas gigantes de crear un recuerdo nuevo en nuestra historia de pareja acompañados de todos ustedes, nuestra gente, nuestros amigos. Este primer año no ha sido solo de buenos momentos, hemos pasado por dificultades, por pérdidas y desencuentros. Hemos estado en desacuerdo muchas veces. Mantener una relación a distancia no solo se necesita amor, hay que trabajar día a día en la paciencia, la tolerancia, el respeto, entre muchas otras cosas que se van surgiendo a diario. Lo bueno que discutimos en Second Life y nos arreglamos por el Face, Skype o WhatsApp o señales de humo. Second Life es un mundo increíble que nos dio la oportunidad de reconocernos entre tantas y tantos habitantes
Para muchos, Second Life es solo un juego de distracción y recreo. Para Danza y para mí, dejó de ser un juego hace mucho tiempo, es algo más grande. Hay mucho amor de por medio, muchas ilusiones y compromisos. Familia, amigos, que les puedo decir, adoro a esta mujer. Llevamos una buena vida, Aranza, eres mi sol. Yo no estaba buscando nada en absoluto cuando conocí a Luis. En realidad ninguno de los dos pensaba enamorarse de alguien tan pronto. Pero desde el primer baile nos fuimos conociendo poquito a poco. Supongo que las cosas solo sucedieron. Nos encontramos y al otro día queríamos pasar más tiempo juntos. Que una salida por algún lugar bonito de CL, una caminata por la playa entre caracolas y canciones románticas, varias fotografías y un mundo de casualidades, de gustos iguales, de pensamientos compartidos que hicieron que comenzáramos a querer seguir juntos en este mundo virtual. Luego de 3 meses nos casamos y prometimos muchas cosas. Dice ella que no estaba buscando nada, jaja, pero llegué a una disco y ella me abrió IM y esto se jodió. Ya estamos aquí, en nuestro primer aniversario. Pero desde esa primera conversación fue un estallido de muchos sabores ricos en mi pancita. Comenzamos a salir entre conversaciones y risas y bailes, la verdad que fue un giro 360 grados. Luego de un tiempo sin tener una relación con nadie, llega esta chaparrita, cuerpo de uva, a mi vida, a mostrarme lo más bello de Second Life, a mostrarme lo más bello del amor. Te amo, Ubita. Dijimos, sí quiero, a superar todo lo que venga, a que vayamos juntos en la misma dirección, aunque a veces queramos hacer cosas diferentes. Queremos disfrutar de nuestras vidas cada segundo, cada amanecer. Aranza, eres perfecta para mí y no hay culo en este mundo que me pueda separar de ti. Uy, perdón a todos. ¿Dije culo? Bueno, ustedes me entienden. Si queremos seguir viendo Netflix y las mil y una series que tenemos en nuestros favoritos y por supuesto jugar cada noche, esquipo, aunque siempre termines ganándome. Sí queremos estar siempre juntos compartiendo nuestras vidas, pero eso sí, solo de día, tarde, noche y madrugada. Amor, aunque te gane en el equipo, pierdo porque siempre me desarmas con mi dosis diaria de tu voz. Siempre juntos, tú y yo. Sí queremos seguir riendo y llorando juntos y apoyarnos cuando tengamos algún problema o un momento crucial en nuestras vidas. Reírnos también el uno del otro cuando sucedan cosas chistosas. Sí queremos encontrarnos en México, arrastrarnos hasta Puerto Rico, caminar agajados de la mano y vivir el momento que Dios nos dio. Contigo todo, sin ti nada. Sí quiero los momentos duros, los malos, los que ya hemos tenido y los que vendrán. Porque al final de cuentas esos momentos nos hicieron fuertes. Más fuertes. Así es, sabe que también quiero hacerte reír, quiero amarte, quiero tenerte en mi vida, siempre con mis achaques, mis mañas y todos mis dolores. Y cuando estemos viejitos y lleguemos a los 100 y ya tú estés con Dios, sí tú primero, para yo poder contar lo bueno que tú eras. Te amo, mi obrita. Sí quiero seguir escuchando tus gruñidos, mi querido ogrito. Y sí, ya sé, tú los míos. Sí quiero seguir callando tus berrinches con más amor y mucha comida que a ti te gusta, yo lo sé. El amor es el amor, una parte nuestra en cada uno de nosotros. El amor no tiene estudio, no fue a ninguna escuela, el amor tiene mente propia, mi amor se llama Aranza. Y hoy con ustedes, como cómplices de esta aventura, queremos prometerles como hace un año, seguir juntos. Tú porque eres quien conoces todo de mí y me tienes sin restricciones. Conoces mi pasado y no te importa. Contigo puedo ser yo, aceptas mis locuras, hacemos locuras y nos encanta. Conoces todos mis secretos y los guardas como tuyos. Eso te hace incondicionalmente la cómplice perfecta. Soportas mi mal humor
y aunque te odio cuando te pones loca, sigo queriendo estar contigo. Tú que siempre estás, cuando los demás ni han aparecido, eres mi compañera perfecta en este viaje. Por eso elijo quedarme y seguir juntos, porque quiero, porque te quiero, porque sí, porque me da la gana, porque soy tu fan número uno, porque el conjunto que hacemos es único, porque a pesar de todo tú también eliges quedarte conmigo. Luis, mi amor, estoy feliz de que estés a mi lado, de que me hayas propuesto festejar nuestro primer año juntos. Y sé que estos días y horas previas he tenido demasiada ansiedad y siento que no me alcanza el tiempo para nada. Pero agradezco que seas tú esa persona que me acompaña en mis locuras, que sea quien me corrige y que busca que sea mejor persona, día a día en lo que haga. Sé que tengo mucho que corregir, pero como dicen, con paciencia todo se puede. Ya hemos prometido una vida juntos amándonos en lo bueno y en lo malo, y hemos dicho todas las cosas que haremos juntos. Pero yo quiero decirte las cosas que nadie quiere decir por miedo a lastimar, aunque seguro para ti sonará cursi. Luis, amor, te voy a amar siempre. Incluso cuando me mires onda terrorista y quieres hacer explotar todo por los aires. Te voy a amar incluso cuando me dejes hablando sola después de alguna pelea, o cuando discutamos si es verde o es rojo. Te voy a amar siempre, aunque me hagas enojar con tu frase, estoy cansado, y me quieras persuadir con tu ven, ven, dale, vamos a ver una serie, vamos a jugar esquipo. Te voy a amar, y aún más cuando me digas vamos a hacer un Luisito. Sí, te voy a amar y te voy a seguir amando, aun cuando no te acuerdes de los aniversarios o cuando no te guste alguna canción que a mí sí me gusta. Te voy a seguir amando sin ninguna duda en todas nuestras diferencias, pero juntos hacemos un buen equipo. Y para terminar, solo quiero decirte que no puedo prometerte que te vaya a amar toda la vida, pero lo que sí te puedo prometer es que te voy a amar por todo el resto de la mía. Te amo, mi amor, te amo, te amo. A continuación, escucharemos unas palabras de Pinkpra.
transportarnos, a movilizarnos. Y vamos a darle la salida al cortejo de este evento, la renovación de votos de Luis y Aranza. Que es muy grato ver parejas que se quieren, se aman y se respetan. Felicitaciones Luis, felicitaciones Arantxa, son el uno para el otro. Bueno, y les recuerdo a todos los asistentes, señoras y señores, recuerden las fotos, claro, las fotos del recuerdo, para celebrar la compañía de esta pareja envidiable, de verdad. También les recuerdo y los invito para que acompañemos a esta pareja en el primer baile, para que celebremos con ellos.
Bueno, quiero invitar a todos los asistentes, damas y caballeros, a que nos acerquemos a tomarnos las fotos con la pareja, con los grandes amigos, para que quede el recuerdo de este bello, bellísimo momento. Y seguidamente daremos comienzo a la fiesta del día de hoy. Invitamos muy cordialmente a todos los invitados para que nos vayamos ubicando en la zona del evento principal y de celebración de la renovación de votos de Arancha y de Luis. Thank you.
Los invitados pueden desplazarse ya a la zona de donde vamos a realizar la fiesta para seguir celebrando.